En horas de la tarde se hace presente un hombre de 51 años de edad ante la comisaría primera de nuestra ciudad. Allí él pone en conocimiento que es socio gerente de la firma comercial Sáenz Automotores, la cual queda en calle 14 entre 25 y 27 del centro de esta ciudad. Este señor manifiesta que a horas 11 aproximadamente de ese día se hacen presentes allí dos masculinos, uno de ellos portando un arma de fuego, ambos con cara descubierta, que tenían entre 20 y 30 años de edad. Esto lo amenazaron, le solicitaban que le entregara el dinero. Minutos más tarde, este señor lo agrede físicamente a uno de los delincuentes, ha reaccionado ante esta situación y es así que el otro malviviente que portaba el arma de fuego con la misma le da dos culatazos en la cabeza a este señor y de esta manera desisten de su delictir en el lugar y se dan a la fuga en una motocicleta de alta cilindrada. Y 11 de la mañana, pero alrededor de 8 y media, 9, vimos uno que andaba merodeando con el chico que trabaja con nosotros, que nos llamó la atención, lo estuvimos viendo, no los vimos más. Y en un momento que el chico se retiró a hacer una diligencia, vinieron uno de los que vimos y otro en una moto, ya entraron con el arma directamente a exigir la plata. Cuando le dije que no había plata, quisieron abrir un cajón del escritorio, entonces yo le di una trompada a uno y el otro me metió dos culatazos en la cabeza y salieron porque cayeron unas motos. Y yo creo que el ruido y eso se asustaron y se fueron. ¿Y que hubo algún intercambio de palabras? ¿Lo amenazaron? ¿Se notaba bajo efectos del alcohol, de droga? No. Bien conscientes estaban de lo que hacían. Te digo, entraron directamente a exigir el dinero con el revólver. Dame mi plata. No tengo plata, no hay plata acá. ¿Qué no va a haber? Y bueno, quiso abrir el cajón y bueno, ahí no... Bueno, realmente estas últimas semanas sí se han registrado hechos, algunos importantes, han sustraído mucho dinero. En la mayoría involucran, lo que vemos es que involucran armas de fuego ante esta situación, hay privación legítima de libertad. Realmente no nos sorprende, forma parte de la delincuencia, estamos preparados para este tipo de situaciones. Simplemente sí se han incrementado en estas últimas semanas, tal vez por coincidencia o los mismos delincuentes cometen uno y otros hechos, son los mismos los que cometen este tipo de situaciones. Así que bueno, estamos tras la investigación, esperemos dar con, estamos encaminados al esclarecimiento de varios hechos. ¿Te preocupa la inseguridad no solo por los comercios, han entrado en casa, en talleres, en todos lados? Pero todo el país está igual, así que yo creo que es el malestar económico, la falta de leyes que castiguen, que apoyen un poquito más a la policía, porque la policía también se encuentra mano atada. Los llevan hoy, mañana los largan. Yo creía que los legisladores tendrían que preocuparse un poco más en reformar las leyes que en otras cosas que tienen menos importancia.